Está enferma. ¿Cuánto tiempo llevas así, Miriam? 22 años. 22 años. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Pues bienvenidos a un nuevo video más. Pues nosotros acá nos encontramos en Joya Baja. Esto, a este lugar donde nos estamos ubicados ahora lo llaman Chutú. Y pues acá estamos con un nuevo caso más de una señora, la señora Miriam. Y pues acá estamos de nuevo con ustedes, ¿verdad? Gracias por siempre brindarnos su apoyo incondicionalmente. Gracias a nuestro amigo Medrano también, que nos encontramos acá. Y pues acá estamos, esta es la vivienda de la señora. Y pues ahorita le vamos a preguntar, ¿verdad? Sinceramente, como les digo, es la primera vez que venimos por acá. Y no sé exactamente cuál es la situación de ella. Así que ahora pues vamos a entrar para preguntarle. ¿Ya? Bueno, pues ya como les decía, ¿verdad? Ya acá nos encontramos acá con la señora Miriam. Pues ahorita le vamos a preguntar cómo ha estado todo en estos días. ¿Qué tal, doña Miriam? ¿Cómo has estado? Pues bien, por aquí. ¡Bien! Ay, ¿y cuántos años tiene usted? 35 años. Ay, ¿y qué es lo que le pasó? O sea, ¿qué es lo que le pasó a usted, pues? Está enferma. ¿Y cómo se llama la enfermedad que usted tiene? Artritis reumatoidea. Artritis. Pues sí. ¿Pero fuiste con un doctor, Miriam? Sí, de un principio me han llevado, he ido, pero como por falta de recursos. Entonces, ya no hay, solo hospitales nada más. Ah, solo en un hospital. ¿Pero te dijeron que tu enfermedad tiene curación? Pues así dicen, pero así como digo, no hay posibilidades. Ajá. Entonces la enfermedad ya avanzó mucho. Ajá. ¿Y usted vive sola acá en su casa? Sí. ¿Usted no tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Y tus padres, Miriam? Mi mamá falleció. Mi papá. Mi papá. Tiene otra familia. ¿Tiene otra familia? ¿Te abandonó? ¿No te abandonó? ¿Está contigo siempre? Podría decirse que sí. ¿Te dejó abandonada? No, simplemente cada uno tiene sus propios... ¿Hogares? Sí. Tiene sus propios... necesidades, tienen que seguirlos y tienen que trabajar para algo, tienen familia aparte. Cada uno tiene que ver cómo hacerlo. Exacto. Y pues, ¿y usted cómo le hace, verdad? ¿Cómo, o sea, prepara su comida, hace su casa y todo eso? ¿Usted todo lo hace? ¿Y usted puede caminar aún, Miriam? Sí, a veces en mi culta no aguanto a caminar, pero... Solo Dios sabe cómo es que lo logro hacer, porque cada día es un milagro para mí, porque ya la enfermedad avanzó mucho. ¿Cuánto tiempo llevas así, Miriam? 22 años. ¿22 años? Mucho tiempo ya. ¿Nunca pudiste curarte lo antes posible? No. ¿O no hicieron nada por ti? Pues, no sabría decir cómo... Y esta es tu casa, acá es donde usted vive. Sí. ¿Es tu casa propia o alquilada estás? Es casa propia. Casa propia, no estás alquilando. ¿Y solita vives acá? Sí. Y Miriam, perdón, ¿verdad? Yo estaba viendo tu pie que está así, con ese... como que está hinchado, veo yo, o...
¿O cómo es que te duele? Yo veo que el tobillo lo tienes hinchado. Sí, duele por el dolor, es que se inflama. Y pues eso fue una herida que me causaron, como tengo animaditos. Me causaron una herida y fui al hospital. Me dijeron que era normal que estuviera así, que ya no se curara, porque que va a llevar más tiempo por la enfermedad que tengo, por el medicamento. Por eso. ¿Y ya va tiempo que te pasó eso? Sí, hace meses ya. No sé, que simplemente fue una simple herida. Pero ya esa herida se volvió en algo más grave. Sí, en algo más grave. Y se fue al hospital y se le dijeron que no, que es normal, pues. Es normal para... Es normal. Por la enfermedad que ella tiene. Por la enfermedad, por la artritis que tiene. ¿Y no le has puesto alguna medicina? Sí, ahora pues. ¿Ya le puse? Sí, hombre, pero tengo una pregunta ya, una que ya he visto. Mercurio, creo. ¿Mercurio no le has puesto? Ay, sí, no. Eso sí es bueno, sí. Yo he visto que mercurio le ponen a las heridas cuando se ponen así, ¿ve? Cuando uno se corta, pues. Sí, pero ella tiene una enfermedad. Por eso, como ella fue golpeada, pues, por sus animales, ¿ves? Sí, pero que por la enfermedad que ella tiene, como fue al hospital con el doctor, pues el doctor supo lo que dijo, ¿no? Bueno, pues eso sí. Porque no se puede ponerle cualquier crema. No es crema, es un... Ah, nos encontramos nosotros, ¿verdad? Acá con la señora Miriam, amigos. Pues sinceramente, lo que le pasó ahí en su pierna, pues... Eso debe darle mucho, mira. Y pues acá nos encontramos, como les decía, gracias a nuestro amigo Medrano. Y si alguien desea apoyar a la señora Miriam, pues que lo haga, ¿verdad? Que ella sí en verdad lo necesita más en sus medicamentos. Doña Miriam, ¿usted está tomando algunas pastillas para el dolor o algo? Claro que sí, para mi enfermedad, sí, diario tomo. Ay, ay, ¿qué pastillas toma usted? Antibiótico, la prednisona, diclofenaco y otras. Y me inyecto también para dolor. Ay, ay, ¿y eso lo compras o te lo dan ahí en el hospital? Lo compro. ¿Y cuánto vale esas pastillas o las inyecciones? Pues como... Cuando tengo dinero compro bastante. Ahorita no estoy enterada cómo está, no tengo todavía. Ay, ¿y cuánto les ha costado las pastillas que ha comprado antes? Ah, ya. Ahí está. ¿Qué cosa? Bueno, pues yo le estaba preguntando a la señora Miriam, ¿verdad? Que ha estado tomando pastillas y se ha estado inyectando, ¿verdad? Porque preguntaba el precio, ¿verdad? Y ella dice que no sabe cuánto vale ahora, porque antes compró muchos de eso. Y por esa razón. Bueno, y doña Miriam, ¿usted ha recibido alguna ayuda de parte de sus vecinos o de otras personas? De parte del alcalde, ¿no? No, porque como no nos salgo, no hay. Voy a misa, no aguanto, ya pienso nada más, que no salgo. Ya no, nada, nadie me conoce. Nadie. ¿Y cómo le has hecho, doña Miriam? ¿Cómo, o sea, cómo le haces para comprar tus tortillas, comida? Tus pies me vienen a dejar. Ah, ¿te lo regalan? No. ¿No? Te compro. Pues, ¿y cómo le haces para comprarlo? ¿Quién, o sea, quién te da dinero? Pues por eso tengo mis animalitos, los vendo y con eso. Ah, voy saliendo adelante. Ya. La señora, amigos, a pesar de que está muy enferma, que no puede caminar, que todo su cuerpo está hinchado, según veo, pues que su mano también está hinchada. Y a pesar de eso, ella tiene animales, dice, tiene gallinas y los vende. Y con eso puede comprar su tortilla, comida y entre otras cosas más. Pues qué bueno que luche en su vida también, porque si no fuera por eso, no va a tener para la tortilla.
como ella dice, ¿verdad? Nadie te regala ni una tortilla. Y sí, es cierto. Bueno, ¿y tienes hermanos de Miriam? Sí. Hermanos, hermanas tienes. Pero ellos no te apoyan con un poco de dinero. Sí, cada uno tiene sus propias familias. Sí, ya cuesta. Ajá. Pues yo pensé que uno de ellos te apoyan, ¿verdad? Pero... Sí, ¿y acá viven cerca, doña Miriam, o viven en otros lugares? Cerca viven. ¿Cerca? Uh-huh. ¿Y qué es lo que más necesitas hoy en día, Miriam? ¿Qué es lo que usted necesita? Necesitaría mucho medicamentos, alimentos. Lo que necesita la señora Miriam acá, amigos, dice que necesita medicamentos para el dolor, ¿verdad? Ya que me estaba diciendo hace rato también que las inyectas de lo que usa, ¿verdad? Son diclofenacos para el dolor, dice. Y las pastillas también. Así es, así que como les decía hace rato, ¿verdad? Si alguien le nace en su corazón apoyar a la señora, pues que lo haga, ¿verdad? No importa la cantidad, aunque sea 20, 50 dólares o 100 dólares, ¿verdad? Pues acá estamos nosotras a sus órdenes. Pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto vamos a venir de nuevo acá con la señora Miriam. Uh-huh. ¿Y los medicamentos, Miriam, son muy costosos? ¿A qué precio usted los compra? Algunos son muy caros y otros no, varía el precio. Depende el... miligramos que sea. Uh-huh. Son más altos, son más caros. Hay veces que un blister, algunos cuestan 200. Depende. ¿Una inyección? No, ya estamos hablando de pastillas. Ah, pastillas. Uh-huh. Inyecciones también, por el efecto que tienen. Uh-huh. Son más caros, hay más caros. Exacto. De 200 para arriba. Y ahora mismo, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted le urge? Doña Miriam, ¿necesitas algo en estos momentos? O sea, ¿algún medicamento de consumo diario? ¿Qué es lo que necesitas? Medicamentos. Ah, medicamentos, eso es lo que más necesitas. Bueno, pues amigos, ya escucharon, ¿verdad? 200 quetzales sale las pastillas y las inyecciones, 200 para arriba, dice. Uh-huh. Sí, porque son antibióticos, son caros. Pues sí. Ahí están sus gallinas, eso es lo que vendes. Sí. Sí, con eso compra todo. ¿Y cómo le has hecho, doña Miriam, para conseguir tu leña? Con aguanto que traes por ahí. Vas a ir aún a traer leña hasta en el barranco. Por ahí consigo pedacitos. ¿Y qué tal si te caes? Pero es mejor utilizar una estufa, Miriam, por si hay posibilidad o qué es lo que usted cree. Porque así como usted vive sola, un tambo de gas te rinde... como 2 meses. Unos 2 meses. ¿Verdad? Sí, se le prepara la comida, la tortilla lo compra. Porque tortillas no puede también. Exacto, entonces bueno, pues ahí estamos, amigos. Ahorita vamos a continuar con la segunda parte de este video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre nos brindan, ¿verdad? Pues acá nos encontramos acá con la señora Miriam, como les decía. Y pues es muy triste la situación de ella, ¿verdad? Vive sola en su casa, sin el apoyo de nadie. Y
Ella dice que no ha recibido ninguna ayuda de parte de nadie, dice. Y pues sí, es muy triste, ¿verdad? Pues ahorita vamos a dejarle una donación acá, gracias a nuestro amigo Medrano, como les decía, ¿verdad? Saludos para ti, amigo. Que Dios le bendiga ahí hoy y siempre y que multiplique todo lo que haces por la gente que en verdad lo necesitan. Así es, y nos vemos en el próximo video. Ahorita vamos a continuar de nuevo con ustedes.